instruments. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Este siguiente video de Lucky Dog Bad Edge al 90% en Rockwell. Pues recordarán que la cosa se puso chinita porque nos llegaron una emboscada y le han disparado a Bakshi. Y ahora Jan pues está en peligro de ser descubierto por estos tipos que atacaron, que al parecer son gangsters o pues decirlo, la mafia de Chicago. Pues, veamos a ver qué más pasa. ¿Dónde íbamos? El sonidito de... Gangster de Chicago 3. ¿Qué? ¡Ey! ¿Quién eres? Oigan, ¿hay alguien vivo? ¿En serio, Jan? ¿Tenías que hacer algún sonido? Ya te van a cachar. Mierda, me han encontrado. Debo de escapar. No, es imposible. El zapato del gánster pisoteó mi cuerpo como si se tratara de un simple gusano. Gánster de Chicago 3. Pero si todavía es un niño. Gánster de Chicago 4. ¿Este chico es un subordinado de Bakshi? Ni si ellos se lo creen. Gánster del Chicago 1. Espera, no lo mates. No le dispares todavía. Tal vez él tenga el libro de registro contable. Malditos sean estos jodidos gánsters que me rodean. El hocico del arma del Yakuza que sigue escupiendo palabras sin tratar de ocultar el discordante acento de Chicago me apunta. ¿Quién era? ¿Cuándo fue? En el peor de los casos, no hay fondo. Realmente ese fue el caso. Es decir, que pues ya no tiene salida. Gánster del Chicago 3. ¡Ey, bastardo! ¿En dónde está el libro de registro? ¿De qué estás hablando? Antes de que terminara de hablar, una punta de zapatos de cuero se hundió profundamente en mi costado y me pateó. Yo, en agonía, aparento estar a punto de escupir los órganos internos. ¡Ah!
chobok. Yo no lo sé. No sé nada de un libro de registro. Hámster del Chicago 4. ¿Te estás haciendo el idiota? Qué interesante. ¿Podría simplemente jugar contigo con el cuchillo que traigo, mocoso? Gánster del Chicago 1. ¿Dónde dejó el libro de registro ese mal nacido de Bakshi? Contesta. Si lo haces, te perdonaré la vida. Escupe. Gánster del Chicago 2. Es una molestia seguir preguntando. Desnúdalo. El cuchillo se encargará del resto. What? Esto es peor de lo que había pensado. Y no solo eso, aparte de ser peor, esta situación ya era maliciosa y odiosa. De seguir así seré asesinado. Me matará para que hable sobre algo que no sé. ¿Realmente moriré en este bosque? ¡Maldita sea! Además... ¡Oh! ¿Pero cuánto tiempo sin tener opciones aquí? ¿Esto es culpa de ese bastardo de Bakshi? ¿O a qué se refieren con el libro de registro? Bien, según la guía, debo de elegir la primera opción. Ok. Esto es culpa de ese bastardo de Bakshi. Gánster del Chicago 1. Oye, despelléjalo. Es posible que esté escondiendo algo. Bastardo del Chicago 3. Tienes razón. Eso es mejor que simplemente jugar con el cuchillo. ¿Qué clase de Julio barato es este? ¡Ay! ¡Ya me... ¡Ey! ¡Paren! Lucho por levantar mis manos esposadas y decir algo, pero... ¡Auch! Le dieron una madrina. Ellos ya no dudaban ni vacilaban. Con la culata de la escopeta, mi barbilla fue golpeada. Estaba tan conmocionado y dolorido que mis dientes estaban a punto de desmoronarse y mis ojos se volvieron blancos y rojos. Me caí y no pude moverme ni pensar. Con mis muñecas hacia arriba y esposadas, fui golpeado. A mi alrededor se reunieron esos mafiosos que distorsionaban sus rostros debido al odio. ¿Qué? ¡Pero así es Bakshi! ¡Todavía está vivo el güey! ¡Ey! Sabía que Bakshi no iba a morir tan fácilmente, digo... ¡Es uno de los protas! ¡No manches! ¡Ese bastardo! No es visible para los gángsters que están concentrados en torturarme. Pero detrás de ellos pude ver ligeramente la mano de Bakshi moviéndose con un tirón. ¿Puede que ese loco bastardo todavía siga vivo? No tuve más remedio que apostar por esa carta. Si Bakshi se levanta y los ataca, si puede robar una de sus armas, me salvaré. Para hacer eso, debo conseguir ganar incluso un segundo de tiempo. ¿Qué es esto que me apareció? ¿Cuerpo que se mueve? ¿What? Goku Shitai, no mames. Fíjense que no me he puesto mucha atención qué es esto. No sé si se refieren a los puntos importantes en las decisiones o no sé. Pero esto de cadáver que se mueve está bueno. Ok. Me decidí. Jan, ¿qué planeas hacer para ganar tiempo? ¿Eh?
¿Con que eso es lo que se referían con jugar, señores? Gánster del Chicago 1. ¿Mm? ¿De qué te estás riendo? Bien, he captado su atención. Uno de los gánsters me grita y golpea. Y veo que las yemas de los dedos de Bakshi se estaban moviendo de nuevo. Por ahora me haré pasar por la presa. Con todas mis fuerzas me río y provoco a los gánsters que tengo frente a mí. Antaramo, musho no naka de asonda kuchi daro. Masaka na. Shaba ni detemo ore onna no ko yaku ka yo. Ustedes también son del tipo de personas que les gusta jugar con otros como en la prisión. No me equivoco, ¿verdad? ¿Quién hubiera pensado? Aunque haya salido de ahí, todavía seré tratado como una mujer. ¿What? ¿Jan? ¿En serio? ¿Ese es tu plan para ganar tiempo? Híjoles, no sé si llorar por ti o reírme. Gaster de Chicago 2. ¿Huh? ¿De qué estás hablando, bastardo? Gaster del Chicago 1. ¡Ah! ¡Ah! ¡Este niño! ¡Vaya! Sé que resultó ser una perra. Miren cómo está moviendo su trasero mientras suplica por su vida. Uno de los mafiosos hace un sonido de desdén cuya razón se desconoce. Pero algunos de los otros gánsters me miran con una risa furtiva. Gánster del Chicago 4. ¡Ey, ey, ey, ey! No hay tiempo para jugar. ¿Quién sabe cuándo vayan a aparecer los compañeros de este chico? Incluso ya podrían estar viniendo. Gánster del Chicago 1. Está bien. Solo intimidaré un poco a este niño. Tal vez nos diga en dónde está el libro contable. Mi suerte aún no ha terminado. Los pandilleros estaban frustrados y molestos, pero solo uno de ellos tenía un color de ojos diferente. Él me está mirando. Me mira con intensidad como un sapo lleno de granos de acné, listo para disfrutar de su presa. Este tipo sostenía un cuchillo. ¡Ah, Dios mío! O sea que uno sí le interesó ya en ese aspecto. Gánster del Chicago 3. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Gánster del Chicago 1. Maté en sujeto las manos de este chico. Lo único que tengo asuntos que atender es con el trasero de este chico. ¡Ah! ¡Diablos! La pandilla se ríe. Sin importarle ensuciarse los pantalones de su traje, se arrodilló alrededor de mis pies y me jaló los pantalones. ¿Qué estás haciendo? Maldita sea. Ey, yo creo que sería mejor que decidan el orden de turno. Ore, keko guai ii kara na. Hitori ga tsutto sakatteru to kenka ni naru ze. Yo soy bastante bueno tragando. Si una persona se queda mucho tiempo atrás mirando, podría haber una pelea. ¡Jan! ¡Dios! ¿De acá aprendiste eso? Ok, creo que ya sé de quién lo aprendió. Jan, por eso te dije que juntarte con la putidiva no te iba a traer nada bueno. Gánster del Chicago 4. Este mocoso sí que sabe hablar. Si lo vas a hacer, date prisa y termina. De todos modos, no creo que este chico sepa algo del libro de registro.
Estoy exprimiendo mi energía en fingir ser una mujer que es buena seduciendo a los prisioneros e incitar a los hombres. Nunca he seducido realmente a un hombre en la prisión, pero si realmente logro seducir a estos tipos aquí... Ese maldito bastardo de Bakshi. Él... Más le vale que reaccione Bakshi rápido o Jan va a terminar... Ya saben cómo. No lo digo porque en YouTube ya saben cómo se pone. Y bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Lo dejo hasta aquí debido a que lo más seguro es que en el próximo video haya cosa fuerte. Y son escenas que no puedo subir a YouTube. Así que les voy a preparar un video como en otros juegos. Donde les voy a indicar el link para ir a ver el video. Por el momento lo dejamos hasta acá. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!